Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Matías Rodríguez y bienvenidos a este video en donde vamos a hablar acerca de toda la parte de la columna torácica o dorsal y vamos a ver las características de estas vértebras, que son vértebras justamente torácicas o dorsales. Algo que tenés que saber, sí o sí, es que la columna torácica o dorsal, desde allí se va a desprender luego todo lo que es la caja torácica, ¿sí? todo lo que son las costillas. Entonces, Vamos a ver acá que están las articulaciones también, que es, va a ser la articulación tuberocostal que va a salir de algunas de estas vértebras. Bueno, vamos a ir viendo acerca de la anatomía de esto, vamos a ir al Atlas que tenemos, pero antes yo te quiero recordar que estamos en esta serie donde estamos viendo todos: ¿sí? partes y curvaturas de la columna, columna cervical, torácica, estamos ahí ahora. Luego se viene el lumbar, anatomía de las vértebras. Pero bueno, así tenemos todos estos videos que puedes ver. Yo te voy a dejar el link abajo en la descripción y también yo quería invitarte a que te, si quieres capacitarte gratuitamente obtener información de todo lo que quieras de anatomía fisiología entrenamientos realmente de lo que quieras nosotros tenemos nuestra comunidad PMR que yo te voy a dejar también el link en la descripción para que te puedas sumar y obtener información de todo gratuitamente así que bueno vamos a continuación a ver nuestro atlas acá tenemos nosotros las vértebras torácicas. ¿Cuántas son? Bueno, son 12 justamente porque desde allí se van a desprender lo que serían las 12 costillas. Primero vamos a seleccionarlas acá. Sí, vamos a ver primero. Ahí tenemos la T1. Vamos a hacer esto que es selección múltiple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De estas 12 que acabo de seleccionar, vamos a ver que hay algunas que son típicas y otras que son Atípicas, es decir, algunas que podríamos decirle normales y otras que tienen algunas características diferentes. ¿Cuáles serían estas que son normales? ¿sí? Podríamos decir, típicas. De la número 2 hasta la número 8. ¿sí? Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas estas que quedaron marcadas en celeste, entonces vamos a ver que tienen algunas características puntuales. Primero vamos a ver las típicas, cosas de descartar, ¿sí? que es lo, lo genérico de estas vértebras, y después por qué son diferentes la 1, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a continuación a ver una vértebra típica, acá que vamos a ver nosotros, una vértebra típica de la parte torácica. Bien, para esto agarramos toda nuestra caja torácica y vamos, por ejemplo, a agarrar ¿sí? aquí a la vértebra T5. Bueno, acá tenemos una vértebra torácica. ¿Qué tenemos de característica? Bueno, primero, como siempre, tenemos nosotros el cuerpo. Bien, luego, ¿sí? vamos a ver que algo que va a tener de particular las vértebras torácicas van a ser estas partes, estas fositas. Estas fósitas o carillas articulares van a ser esta, ¿sí? la fósita costal superior o carilla costal superior y esta es la carilla articular inferior. ¿sí? La fósita costal inferior también le podemos llamar. ¿Para qué va a servir esto? Justamente si nosotros venimos y nos vamos a acercar, este va a ser el lugar donde se va a articular con la parte de la costilla. Fijémonos cómo cada costilla... Apoya en esa parte. ¿sí? Tiene una carilla superior y una carilla inferior. Y ahí se va a articular. Ahora, ¿qué parte más también nosotros vamos a notar en una vértebra? ¿sí? Bueno, ahora agarre la T4 en este caso. ¿Sí? Fíjense, entonces tenemos acá la fosita superior, la fosita inferior. Por cierto, la costilla, ¿sí? la del número mismo que la, que la vértebra, es decir, la costilla 4, va a llegar acá a esta parte superior y se va a conectar a la vértebra T4, ¿bien? Entonces acá en la parte inferior va a estar, se articula la costilla 5 para dar lugar a la vértebra T5, ¿bien? Entonces así se va formando. ¿Qué otra parte que tiene de interesante? Ah, bueno, algo que no mencionan recién. Tenemos nosotros acá estas apófisis, que fíjense, esta apófisis espinosa es muy prominente, realmente, muy exagerada, y es hacia atrás, ¿sí? posterior e inferior, como va oblicuo hacia atrás. Realmente es muy grande, eso es característico también. Y después también esta otra, ¿sí? que se llama pedículos. Los pedículos, ¿para qué se van a hacer? Van a, van a ver que se va a apoyar justamente, o a algunos le llaman tuberosidad, ¿sí? o tubérculo, porque de ahí viene la tubérculo costal, la articulación, que se va a articular con la costilla, fíjense, va apoyar ahí casi en la costilla. Bien, ahora estas serían las generalidades de una vértebra dorsal. ¿Qué diferencia va a haber con la primera? Con esta primera, ¿sí? Bueno, vamos a ver la primera. La primera va a llegar y va a tener arriba, en vez de una media luna articular, una carilla que va a ser, porque todas son en forma de media luna, si, si se dan cuenta, fíjense, acá. A esto se le llaman como media luna, ¿sí? Bueno, se los dice así, media luna. En el caso de la vértebra T1, no va a tener en la parte de la carilla superior, no va a tener una media luna, sino que va a ser completo, ¿sí? Entonces esta fosa costal superior es completa a diferencia de las otras. Y también va a ser un poco diferente, fíjense acá, esta apófisis espinosa. Ahora, ¿por qué? va a ser completa esta fosita superior, porque claro, la costilla número 1 va a articularse ahí, y si no, tuviera que tocar en lo que sería la cervical número 7, pero la cervical no, no tiene característica de que llegue la costilla, por eso no puede llegar y se aguanta todo lo que sería la vértebra T1. Bien, ahora tenemos esto. ¿Qué más vamos a notar ahora a partir de la número 9? ¿Sí? Vamos a ver... Nosotros la número 9, entonces, ¿sí? Ahí vamos. En este vértebra número 9, ¿sí? Vamos a ver, bueno, acá no sé si es error de la aplicación o va a costar verlo y lo vamos a ver mejor en la número 10. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tener de particularidad? Que solamente tiene, fíjense, la fósita costal superior, ¿sí? La fósita costal superior, no tiene la inferior, es decir que todo llega, ¿sí? la, la costilla número 10 va a llegar solamente aquí, no va a apoyarse arriba. ¿bien? Eh, ¿Qué otra característica? Fíjense la apófisis, es más como cuadrada, ¿sí? no, es tan, no es tan larga hacia atrás. Entonces vemos la apófisis espinosa también de esta manera. Ahora, también vamos a diferenciar de las que van, van a salir abajo, ahora la número 11 y la número 12. De que además de que va a tener la fosita, ¿sí? una sola fosita, como veíamos recién en la número 10, ¿sí? la fosita costal va a tener solamente uno, pero fíjense que acá ya no tiene ¿sí? ese pedículo. ¿Por qué? Porque acá van a estar las costillas flotantes, entonces las costillas flotantes no van a tocar con esa parte. Y fíjense la número 12, la número 12 menos, ese pedículo está mucho más alejado, no, perdón, no tiene pedículo, la tuberosidad está mucho más alejada, ¿sí? Entonces, fijémonos qué diferente que es a las otras, ¿bien? Ahora, algo que también tienen en común lo que serían las vértebras eh, torácicas es que este agujero vertebral es mucho más circular a comparación de las cervicales que eran más triangular, ¿bien? Entonces, bueno, acá hemos visto un poquito acerca de la anatomía de las vértebras. Torácicas. Espero que te haya gustado el video y nos estamos viendo en el próximo.